Let's wrap this challenge up. Got three to go. 29, 30, and 31. So this is Jelli Postcard Play, hosted by Kerry Griffith. So this was a challenge for July, and I got behind and didn't get it finished. So I've been doing my best to catch up. I have three cards left, so I'm just going to use them as they come. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó las horas que pasé en aquel bus. No entiendo bien por qué mi abuelo distraído se bajó sin mí. Yo seguí, 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 seguí. Acapulco no era un lugar para una niña de mi edad. Con solo 4 años enfrenté la soledad del bus. Debí pasar y la calle caminar, y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar, llorar, llorar. Era la niña perdida, el chico me preguntó, no había entendido que esa niña era yo, era yo, era yo. Después de 6 horas encontré dónde bajar, crucé la calle, di con el lugar, se abrió la puerta y todo mi mundo me abrazó, me abrazó, me abrazó. Estaba sola. Acapulco era el lugar.
cuando menos lo esperaba. Al encontrar tu mirada, ya estaba perdida. Con tu forma de hablar, sin miedo de expresar tu fuego al cantar, ya sabía. Estaba en movimiento, una luz que iluminaba todo el espacio. Sin ganas de amar, no pensé que iba a encontrar a mi otra mitad, pero apareciste. Esto tenía que pasar, de pronto todo en su lugar. Había dejado de buscar cuando apareciste. Lo esperaba. Al encontrar tu mirada, ya sabía. Esto tenía que pasar, de pronto todo.